Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESIF. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero daros la bienvenida. Sé que muchos llegasteis ayer y después de un viaje muy largo y bueno, espero que hayáis podido disfrutar un poquito de nuestra maravillosa ciudad. En segundo lugar, agradeceros vuestra asistencia. La Autoridad Portuaria de Ceuta ha logrado con creces el objetivo de participación. De hecho, tenemos hoy aquí participación de la gran mayoría de las autoridades portuarias, así como parte de nuestra comunidad portuaria local, que directa o indirectamente velan por la seguridad de nuestras instalaciones. También quiero agradecer a Puertos del Estado y a Navantia por haber podido lograr que seamos la sede de esta jornada. Para la Autoridad Portuaria de Ceuta, la protección de los puertos es un objetivo primordial dentro de su escala de prioridades. A modo de ejemplo, nuestra reciente adquisición del primer dron marino de uso civil, que construido por Navantia y que después veremos una demostración en directo. El puerto de Ceuta tiene costa de 5 instalaciones de tipo 725, constituyéndose esta una pieza fundamental en el día a día de nuestra ciudad. Respecto a la seguridad, la Autoridad Portuaria de Ceuta tiene que estar continuamente adaptando los planes de protección debido a las peculiaridades que tiene nuestro puerto. A modo de ejemplo, os voy a dar dos datos. Desde el pasado mes de mayo, nuestro Departamento de Protección ha recogido alrededor de 10.000 intentos de acceso no autorizado por vía terrestre y unos 450 por vía marítima. Esto es evidencia de que los planes funcionan, a pesar de que muchas veces nos tenemos que enfrentar a problemas y amenazas para los que no fueron desarrollados, pero funcionan. Respecto a la jornada, bueno, como habéis podido ver en los programas, se estructuran en dos bloques. El primero es de corte teórico, con cuatro ponencias, de las cuales dos tratarán de los cometidos y funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de la protección de los puertos. Además, el capitán de fragata Miguel Ángel Díaz Jiménez nos hablará de las estrategias de seguridad marítima nacional, ya que la protección no acaba en la línea imaginaria que delimita la zona portuaria. Y también tendremos desde Puertos del Estado, nos adelantarán todos aquellos avances y novedades en la implantación de los planes de protección. Después tendremos un café para poder dialogar un poco y descansar y pasaremos al segundo bloque, donde se constituirá una mesa redonda con los cuatro ponentes y para finalizar una demostración en directo en las aguas del puerto de Ceuta de nuestro dron marino. Con esto paso la palabra a la directora de Explotación de Puertos del Estado, Marcha. Gracias.
Buenos días, presidentes, autoridades de la ciudad autónoma, del Ministerio del Interior, de los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para mí es un honor y un lujo estar aquí en Ceuta, que es la primera vez en mi vida, a pesar de que di unas cuantas vueltas al mundo, que he estado aquí, y agradeceros esta posibilidad, agradecer a la Autoridad Portuaria de Ceuta que han tenido la amabilidad de organizar estas jornadas. Creo que seguro, y sobre todo con la temática sobre la que versan, van a ser de gran interés para todos. Las cuestiones de protección, creo que muchas veces, y especialmente los que están y llevamos muchos años trabajando en puertos, pues muchas veces les damos una importancia secundaria, porque nos preocupamos de que la mercancía salga, de la operativa, de la explotación más pura, ¿no? Pero creo que a nadie se nos escapa, y especialmente en la actualidad, con las condiciones de contorno que tenemos, que la protección cada día toma más relevancia. Por ello, todo lo relativo a la elaboración de las evaluaciones de planes de protección, la aprobación de los propios planes de autoprotección de los puertos, pues creo que es algo fundamental y que además tenemos que fomentar y mantener actualizados, porque como bien decía antes el director, y especialmente en Ceuta, se demuestra que esos planes funcionan. Quiero también poner en valor que para todo lo relativo a la detección de actividades ilícitas deliberadas y demás que contemplamos en nuestras evaluaciones, y es un caso particular de España, los planes de autoprotección son aprobados finalmente con un informe previo vinculante del Ministerio del Interior, ¿vale? Entonces, yo creo que eso también le da, a veces nos ralentiza o podemos pensar que nos ralentiza un poco el procedimiento, pero yo creo que nos da a todos una mayor tranquilidad y nos da la confianza de que estamos haciendo el mejor plan posible, que evidentemente, como los malos, por decirlo coloquialmente, pues van cambiando sus estrategias, pues nosotros también tenemos que ir en paralelo actualizando esos planes de protección en función de cómo nos van cambiando las circunstancias. Para terminar, agradecer, y yo creo que también es muy bueno y positivo, la colaboración que creo que a nivel de las diferentes autoridades portuarias y de, por supuesto, puertos del Estado, tenemos con el Ministerio del Interior, con la Guardia Civil, con la Armada y demás, y yo creo que eso, y con la Policía Nacional, por supuesto, también, que yo creo que eso nos da fortaleza y que, por supuesto, desde puertos del Estado, pues estamos a disposición y a colaboración y para colaborar con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que participáis en este acto, que yo creo que y en estas jornadas. Muchas gracias, presidente, por invitarme a poder iniciar o a poder dar el pistoletazo de salida, porque creo que la coordinación entre todas las administraciones públicas en el ámbito portuario en una ciudad como Ceuta es fundamental para proteger a los ciudadanos, para protegernos, en definitiva, a todos los ceutíes. Me congratulo de que la sala esté tan llena, eso significa que este evento, presidente, ha despertado el interés de todos y espero que sea lo más fructífero posible. Espero, directora, que no sea la primera visita y que esta sea la primera de otras muchas tantas en esa importante colaboración que Ceuta necesita y del apoyo de Puertos del Estado. Muchas gracias a todos. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas y mucho.
CESIF. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo.